significa irse y no ser de Estados Unidos, pero vivir en Estados Unidos? ¿Quién es Tigo? Que la gente no sabe escribir muy bien, pero se lo entiende. Dije la mayoría. Poner de pie. No, no me apetece ponerme de pie. La mayoría sí, es verdad. No importa, yo no soy celoso. Soy celoso. Puede ser dos novios. No, no, pero yo no quiero tener dos novios, que el otro sea celoso. ¿Sabes geografía? Se supone que sí, ¿vale? Se supone que he dado muchos años geografía. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Hola. ¿Aún estás enamorada de mí? Buenos días, hermosa, ¿de dónde eres? De España. Hola, peruana. No soy peruana, pero bueno. Ay, ay. No somos celosos. ¿Que tú no eres celoso? Yo creo que sí, Pedro. Hola, hola. Bueno, él puede ser tu novio y yo tu esposo. No sé, negociarlo ustedes. Y amigo, ¿quién es? Qué payaso, de verdad. Soy súper payaso. No, me atrevo a países de Centroamérica. Mira, me habéis dicho que México no es de Centroamérica. Y yo para mí que sí es de Centroamérica. Así que ahora no se hará así en duda. Soy de Colombia, fíjate. Desde aquí te envío un saludo. Ay, yo no desde España. Hola, amor bombón. Hola. Y así bien, gracias. Me alegro llorando. Te deja la llave. Dios mío, qué mensaje, me estoy agobiando. Te deja la llave. ¿La tuya? Para hermosa, ¿cuándo vienes a conocer a Machu Picchu? Pues no sé, la verdad, no lo tengo pensado. Saludos desde Canarias. Hola. ¿De qué parte de Perú eres? Que no soy de Perú. Ahora, especialmente para mí. ¿Cómo va a ser de Centroamérica, Pablo? Que sí, tío. Que México está en el centro. O sea, está Canadá, Estados Unidos. Y ahora en la coleta esta del Caribe está México. Y ya después, Suramérica. No me rayéis, tío. Está en el centro. Saludos de Panamá. Estoy bien. ¿Y tú dónde vives? En España. México no es de Centroamérica. Vale, pues no es de Centroamérica, pero entonces, ¿de dónde es? Del norte. ¿Cómo va a ser de Centroamérica? Se sabe que es de Asia. Claro, es de Asia. Y China está en África. Hola, guapa, ¿qué tal estás? Bien. Hola, Paula. Saludos. Hola. Madre mía, la geografía, ¿cómo la llevas? Mira, Petru. Y te he dicho perfectamente dónde está cada país. Tendré que negociar con él, sí. Ahora, Brian y Petru, habla de cómo dividir conmigo. Canadá usa México en Norteamérica, vale. Sí, Reina, México pertenece a Norteamérica. Vale. ¿Y entonces el centro? ¿Qué países son? Lo que está así en la colita esa, ¿no? ¿Yo qué? Que tú que tienes que negociar con el Brian. Que os tenéis que dividir. Hola. Paula, no hables que sube en el tren. Esto de que me calle. Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador. Ah, mira. Yo dividir porque, no sé, creo que me tienes que compartir. Te están quitando la nena. Gracias por la rosa. Centroamérica, Belice. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Mira que me están aquí dando una lección de geografía. Pero mira qué bien. Ah, pero que eres un objeto para compartir lo que. No, la verdad que no. Por eso que yo lo comparto.
que yo el alfa o me gusta o me cansa. Yo soy del Ecuador, ¿tú? De España, un segundo, voy a cerrar la puerta. Eso es Sudamérica y las islas del Caribe. Pues muchas gracias por la clase de geografía, hombre. ¿De dónde eres? De España. ¿Por qué no pones un poco de Beethoven? Es verdad. Ahora pega muchísimo Beethoven. Y después Mozart. Wow, tienes a todos los latinoamericanos enamorados de ti. Sí, un poco. Bueno, y los que no son de Latinoamérica también, alguno por ahí. Ah, sí, eso ya lo digo. Con canciones de fans. ¿Sé quién es? No sé quién es. Claro, latinoamericanos tenemos gustos exquisitos. Eso será. Te invito a Colombia, es el mejor país de Sudamérica. Bueno, tú invítame. Que yo por viajar, me te voy a poner pega, la verdad. Yo soy latino y solo estoy enamorado de mí mismo. Uy, mira, me suena a alguien. Latinoamericano. Me voy a comer, no me eches mucho de menos. Bueno, venga, lo voy a intentar. Sé que.